Bueno, la biblioteca hace ya algunas décadas que está cerrada y bueno, surgió la idea de la dirección de este establecimiento de poder continuar con su labor de apoyar a los profesionales del establecimiento Gonzalo Centeno en tareas de hábito diario como apoyo en su conocimiento y en las labores de ciencia que puedan llegar a iniciarse. Una biblioteca destinada a tanto profesionales como también estudiantes, ¿no? Sí, la idea es que a medida que se vayan iniciando los procesos técnicos que tienen que ir estos libros que están ahora acá, a medida que se van dando las condiciones para que se queden en el hospital, hay libros que están desactualizados, debemos hacer un elevamiento para que para decidir, digamos, cuáles son los que están actuales en conocimiento y se pueden quedar en esta unidad de información. La idea es que en un futuro haya una anatomoteca. Es básicamente un lugar dentro de un espacio en la biblioteca, dentro del área bibliotecaria, que se va a encargar de los modelos anatómicos para que distintos profesionales médicos y pertenecientes a ciencias médicas, como también enfermería, puedan usar como para indicar algún proceso que tengan que ver con el ejercicio de ellos, ¿no? ¿Quiénes participan de la restauración de esta biblioteca, ¿no? Bueno, al momento yo soy la que nombraron coordinadora responsable de la biblioteca. Por mis conocimientos, yo soy escritora y también soy perito en vísceras, entonces la forma en la que va a ir la biblioteca va a ir como biblioteca hospitalaria. O sea, al momento, como tenemos digamos que muy poco espacio en este momento, compartimos el espacio con el auditorium, al momento el servicio que brindar va a ser cuando se cataloguen los libros. Tenemos un sistema informático de gestión bibliotecaria, el COA, mediante la normativa que se necesita para enmarcarlo del ámbito hospitalario, el MARC 21, hay otros formatos también para poderlo catalogar, ingresar y que forme parte de una biblioteca hospitalaria.